Código Rojo, estamos en Proyecto de Mi Barrio, pero este es un proyecto de Mi Barrio un poquito diferente, porque este Toyota Supra que estamos viendo aquí, este Celica Supra, hace tiempo nosotros los vimos y hablé con el propietario para que nos dejara hacerle un video, porque estamos ante una de las leyendas más icónicas. Yo diría que con este proyecto fue que realmente empezó lo que es la fiebre de la Supra con el MK2, así que vamos a conocer este proyecto. Bueno, mi gente de Código Rojo, como les mencionaba en la introducción, vamos a hablar un poquito de la Toyota Supra, un poquito de su historia para llegar a lo que es este excelente proyecto, que para mí es una de las Toyota MK2 que está más original y más completa. ¿Se podría decir que de República Dominicana, verdad? Sí. Claro que sí. Señores, la Toyota Supra empieza en 1978 con la Celica, que es la primera que se crea en Japón. Fue una tendencia porque fue uno de los primeros vehículos en traer un motor 6 cilindros trasero, y luego ya para los años 80, 82, 85 empieza esta caja que es la MK2, que es la que tenemos aquí. En este caso tenemos un ejemplar del 85, motor 7M, un motor que trae más o menos de 160 a 165 caballos, que para esa época era demasiada potencia. Obviamente en estos tiempos pues es una potencia leve, por así decirlo, pero cuando tú te montas en este proyecto, tú sientes, te llevas a esa época donde poder conducir un vehículo de esto era totalmente épico. Así que vamos a ver los detalles de este proyecto, vamos a ver su motor para que podamos hablar un poquito de ello. Dale. Bueno, mi gente, chequen esto, graba aquí, ve. Miren qué belleza. Nuevo. Señores, motor 7M aspirado, realmente una leyenda, 160 caballos de potencia para esa época, totalmente increíble. Es bueno destacar que la Toyota Celica empieza a tomar el nombre de Supra cuando se empieza a comercializar para Estados Unidos. En Japón todavía se conocía como Toyota Celica XX. Y luego ya para Estados Unidos se convierte en Toyota Supra. Ahora bien, cuando llega el MK3, empieza entonces, borra el nombre de Celica y empieza a llamarse solamente Toyota Supra. Bueno, mi gente, señores, vamos a ver un detalle porque estamos hablando mucho, pero hay curiosidad de este proyecto. Como yo le mencioné, fue uno de los primeros proyectos en traer Cruise Control. Me refiero a proyectos, obviamente a la Supra, fue uno de los primeros vehículos de Toyota en traer un Cruise Control. O sea, para esa época, los años 80, tener Cruise Control, cristales eléctricos, seguros eléctricos, era totalmente innovador. Pero algo innovador que yo sé que muchos racing quizás van a empezar a copiar. Dale, hermano, prende la luz. Venga a ver. Este bombillito que está aquí, por si uno se quedaba y había que mecaniquear o algo, Toyota pensó en nosotros los racing que viajamos lejos y nos quedamos, y te instalaban entonces, o sea, trae de fábrica este bombillo, y ahí tú podías cambiar tu bujía si te quedaba por algo, la linterna integrada en el proyecto. Bueno, mi gente, estamos dentro del interior de la Supra y muchos detalles por mencionar. Ahorita estamos hablando del Cruise Control. Aquí tenemos el botón para colocar el Cruise Control. No sé, quizás pónganme en los comentarios, porque tengo entendido que el Cruise Control para los vehículos mecánicos, porque este no es mecánico original, este era automático y le hicieron mecánico. No, es mecánico original. Mecánico original, sí. Ok.
Ah, ok, está perfectamente original. Entonces, tengo entendido que el cruise control en el vehículo mecánico no funciona, pero, o será que cuando uno saca el cambio se desactiva el cruise control, pero la Supra tiene su botoncito de cruise control. Aquí tenemos la consola para el aire acondicionado, que a pesar del año, se puede enfocar ahí, a pesar del año, tiene un estilo como un poquito moderno, o sea, no se ve tan ochentero realmente, y me gustó bastante. Tenemos la palanca de cambio, tenemos 5 velocidades, y una de las curiosidades que tienen las butacas Toyota, que iniciaron en esta generación de la Celica, es que tienen esta pepita, para inflar los asientos, o sea, esto de aquí se va inflando para mayor comodidad del piloto. En el caso de estos proyectos es solamente para el asiento del piloto. Tenemos el guía original que viene para esta Supra. Este guía tiene un precio más alrededor de $1,200, o sea, bastante caro, pero lo interesante es que para este tipo de proyectos todas las piezas originales aparecen. ¿Está grabando? Bien, señores, vamos a abrir el switch. Ahorita le voy a prender y se me olvidó que tenía un cambio y se fue para adelante. Vamos a abrir el switch aquí para que vean el sunroof completamente funcional, una chulería. O sea, para esta época que esté funcionando completamente, se ve increíble. Vamos a cerrarlo. Voto. 3 horas después. Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles. A los dos juntos. Ajá, ese. Ok. Ah, perfecto. Qué seguridad, Moderno. Listo. Y ahí está cerrado. ¿Este se levanta? No se levanta. Se abre y se cierra solamente. Ok. Vamos entonces a darle una vuelta para ver cómo es la conducción para viajar al pasado y manejar la Toyota Supra. Dale. It's a tumble, child, you ready for it?